Miren a quién tengo acá. Tengo al señor Héctor Stark in person. Hola. Esto es Gloria, señores. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a este evento. Por favor, es un homenaje y es una zapada in memoriam, pero para joder nosotros. El señor Rodolfo García, la base misma del rock argentino. Hola, Bota. Bueno, felicitaciones por el programa y contento de estar aquí con tantos amigos. Muchas gracias, la señora Claudia Puyó. Una cosa.
Bota, querido, gracias por viene todo. El sol. Primero viene el sol, después viene Claudia Puyó. Y a esto, señoras y señores, esta montaña de talento y de blues y de rock and roll y de locura y de todo, es Alejandro Medina, Manal. Los edificios vieron que tienen cimientos, bueno, estos son los cimientos, le presento los cimientos del rock argentino. Están acá, en estas personas que están acá. El viento es viejo y sopla, decía Manuel Pedragrana, el viento es viejo y sigue soplando. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá antes que nada y vamos a seguir zapando. Yo, la idea básica de esto era que se viera una zapada y qué es esto, porque ni sabíamos lo que íbamos a tocar, lo estamos arreglando ahora acá. Mirá que tenemos acá el monstruo. El monstruoso, mirá. Y está acá, aunque por ahí no la vemos, ahora vamos a ver si la dejamos. Si ella va a querer dejarse ver, está la hermanita, la hermana. A Liliana Napolitano. No me llores, ¿eh? No me llores. Te mandamos un cariño infinito. Bueno, muchas gracias. Bueno, también vamos a estar viendo algunas imágenes que ha tenido, pero a patadas acá el canal de la música con Papo. Vamos a ver muchas cositas de él que han cuando su paso por aquí. Y también yo tengo un reportaje, una cosa re exclusiva. Teníamos un programa que se llamaba Cabecitas Negras en la radio, en Radio Nacional. Ahí yo le hice un reportaje y habló y se despachó un montón y vamos a pasar seguramente sobre fotos, algunos comentarios de él. Y esto nada más es como in memoria, le digo yo, ¿no? Porque nunca se va a ir. Así que está acá. Sí. Exactamente. Y bueno, ahí hay más amigos que van a ir pasando. Así que, amigos, espero que lo disfruten, de cuenta que no ve los signos del desastre universal. Tratan de reprimir la libertad con leyes viejas, 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 y hacen de cuenta que no ve signos del desastre universal. La tierra se va a abrir y va a tragar a todos esos. Quedarán solamente los que vivan en un estado natural. Natural. Oh, mi bien, si vos estás, todo está bien. Mm-hmm.
cuánto te amo. Cuánto te necesito. Bien.
madre mía. Qué bueno. Señoras y señores, les introduzco acá al señor Black Amaya, otra gloria de la base fundamental del rock argentino. Hola, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí, por invitarme. Y es un placer estar con todos estos muchachos que siguen tocando. Y se incorporó también a la banda otro más joven, pero es una leyenda también, el señor Alambre, maestro Alambre. Un joven de 75. El maestro y abuelo, el abuelo Alambre. Bueno, gracias Miguelito por invitarnos y por reunirnos a todos, que es una fiesta, hace mil años que no nos vemos, pero estamos acá tocando, siempre seguimos en la ruta. Bueno, muchas gracias muchachos, el agradecido soy yo. Y bueno, ahora les quiero presentar unas notitas que hubo del archivo del canal de la música. Los dejo para que vean algunas cosas. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Esta voz que van a sacarlo a grabar y subir a los iPhones. Subir a los iPhones. Bueno amigos, estamos con la leyenda viviente. Papo, antes que nada, ¿te gusta la remera o no? Buenísimo. El último disco es tremendo, quiero que me cuentes un poquito acerca de Buscando un Amor, así una visión tuya en exclusivo. No, el asunto es que no pensamos que en el resultado, sino entramos directamente a grabar y cuando vimos que estaba saliendo bien, el ánimo subió. El resultado ha sido positivo, lo hemos manejado. Tardamos un poquito más de lo normal, pero es un paso nuevo, es como empezar de vuelta, ¿viste? Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Norberto Aníbal Napolitano nació el 10 de marzo de 1950 en Santa Fe. Su primera banda de barrio fue Los Buitres y más tarde armaría Engranaje. Mi primer contacto con la música fue cuando fui a un ensayo de una banda que ensayaba acá en la Paternal, a media cuadra de casa. Y el sonido de la guitarra hizo plin y me quedó. En 1967 es convocado por Miguel Abuelo para integrar Los Abuelos de la Nada y también pasaría por grupos como Manal y Conexión Número 5. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo no es el cómodo, voy. Así como hay un Matrix 1 y 2 y 3, se puede decir que hay un Papo recargado. Papo Reload. No era ese Papo Reload. Pero este es Papo Reload 15. O 30, más o menos. Pero siempre no, para adelante. Creo que son... ¿qué es el número 33? ¿Este es tu disco 33? Creo que sí. Yo cuando empecé no llegaba a la docena. Así que bueno, nos despedimos con el señor Carpo, con uno de sus saludos así para todo el canal, para todo el país, para la gente de CM Rock. Ustedes tengan seguridad que todos morirán. Nadie se salvará. La muerte será terrible. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar. Que haga una vida normal. No sabe lo cual. Sigue luchando, cabaret. Bueno muchachos, espero que estén disfrutando de esta verdadera zapada. Una zapada que, no sé, me parece que hace mucho que no se ve en una televisión o no sé si alguna vez se habrá visto, pero zapar era medio como el leitmotiv
de todos estos monstruos que están viendo hoy aquí. Y se están sumando acá con nosotros el señor Bolsa González, que está acá en la batería. Hola Miguel, bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá y bueno, es un honor que se esté haciendo un homenaje a Norberto. Y el señor Luis Robinson, que también se acaba de incorporar. Bueno, gracias, un honor estar acá. Muchas gracias, Y bueno, al don Alejandro dirija.
triste. Impresionante. Bueno, señores y señores, ahora les quiero introducir a un reportaje que le hice en un programa de radio que teníamos que se llamaba Cabecitas Negras. Ahí estuvimos charlando un montón con un Papo y bueno, quiero que ustedes también lo compartan. Empiezo en el 69 con perspectiva de que todos me sigan y podamos llegar a una conclusión. Imponemos el rock después de tres generaciones, me doy cuenta, mirando atrás, que en todo mi camino siempre se me cruzó una blanda milanesa y uno que te pone el palo en la rueda. Pero eso existe, creo que en todos los niveles. Hay que saber, o te tiras la patada y saber pegar el saltito para no te pegue, para no te rompa el tobillo. ¿Te diste cuenta que los tipos que han cambiado la historia a veces del camino son tipos limitados tocando? Es decir, un Hendrix, digamos que... Nosotros lo vemos como un genio y lo percibimos con el espíritu. Claro. Pero en el mismo momento Johnny Winter o Eric Clapton quizás eran técnicamente mejores. Claro, pero él... Si es que se puede hablar de mejores, ¿no? Él no tenía espíritu. Pues un Django Reinhardt que se había quemado la mano y tocaba con dos dedos. O sea, su limitación fue el origen de su genialidad. Lo que pasa es que Hendrix no tocaba él, tocaba el espíritu de Hendrix. Y Clapton estaba perdido el espíritu porque se preocupaba mucho por la técnica. Es lo que le dice Albert King a Gary Moore en el video. Dice, hey man, vos estás preocupado, you worry about your tail. You live along your soul. You never can play blues like that, boy. Lo mató. Estás tan preocupado por tus escalas que no le da bola a tu alma. Señoras y señores, esta es la despedida del programa de hoy y con estos amigos que tuvimos acá de lujo, ustedes si no han disfrutado de esto es porque están muertos y quiero además despedirme entregándoles algunos regalos que vamos a ver cómo les toca acá el reparto de nuestros amigos que nos ayudan, Todo Música, la gente de Rock Center con los equipos nativos, las cuerdas argentinas, Magma. Esto es para el jefe, es el reloj. Este es... No, es un reloj. Es un reloj porque no hay tiempo de más. Un reloj Fender. A ver, y un juego de cuerdas de bajo. De 5 o de 4, acá hay de 4. Ah, bueno, perfecto. Y después tenemos acá también algunas cuerditas que son para alambre porque a Robinson quedamos. ¿Usted, Robinson, tiene alguna guitarrita para poner en cordar? ¿Quiere? ¿Tiene? Bueno, acá, 010, bueno. A Claudita también le vamos a dar unas cuerditas ahí. 011 acústica, ¿eh? Bueno, correa, revista de Fender para que sueñen en comprarse todo eso. Y al bolsa que le dimos, una revista Fender para que compre guitarras, un baterista. Bueno, señores, nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado mucho y bueno, los próximos domingos vamos a seguir con amigos. Muchas gracias y hasta luego. Reflexionamos.
me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Señora, abre por favor. Escucho rock and roll en la radio.
apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura.